Días, tardes o noches a todos aquellos que nos estén escuchando ahora mismo Bienvenidos ustedes a este, el sexto episodio de Radio El Lirio Como siempre les habla Eduardo Jiménez en compañía de José Alí Muy buenas a todos, este es nuestro sexto episodio y penúltimo de la temporada Estoy muy contento por... Ah, hablando con ustedes mis queridos oidores Y esta vez presentándoles a nuestro compañero Andrés Criollo Bien, como dijo mi compañero José Lee, este es el penúltimo programa que haremos de la primera temporada. Con este programa finalizaremos la, la trilogía de Juan Vázquez de Mella, y con el siguiente programa, que será el último de la primera temporada, eh, no vamos a iniciar ningún tipo de cronología, sino que será más bien un especial. O sea, se, 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 se hará conversación de un texto, como siempre. Pero no se tratará de seguir abordando al autor que vamos a abordar en el, en el siguiente programa en eh, una trilogía como ha sido con los anteriores. Eh, por supuesto, la finalización de la temporada implica que vamos a tener una pausa, vamos a tener una ausencia. No vamos a continuar haciendo programas semanalmente como lo hemos venido haciendo, sino que nos tomaremos una pausa, sino como hasta septiembre, que es lo que tenemos planeado, aunque no es del todo seguro. Y cuando regresemos con la segunda temporada, haremos programas semanales. Esa será la dinámica que tendremos. Bueno, el día de hoy vamos a discutir la sección de caciquismo del segundo tomo de las obras completas de Juan Vázquez de Mella. Donde quizás no habla del caciquismo como tal de una forma muy, muy, específica, de una forma muy específica, pero sí lo toca dentro de los discursos que están contenidos en esta sección. Bueno, me gustaría que nuestro invitado Andrés Criollo... Eh, comenzará la discusión contándonos sus impresiones de estos dos discursos que están en esta sección del segundo tomo. Algo que me interesó de la lectura de Vázquez de Mella sobre este fenómeno en España del de este es en cuanto a la diferenciación también que hace eh, no solo del Estado con la nación, sino también del Estado con la eh, sociedad civil. Lo cual como como citó Schmidt en el concepto de lo político a Jacob Burkhardt, un historiador suizo, el cual decía que siempre en la democracia se considera que el Estado no tiene el suficiente poder sobre los individuos y por lo tanto busca eh, borrar esa frontera que hay entre el Estado y la sociedad. Y esto hace con que al confundirse el Estado con la sociedad, se termine por politizar todos estos espacios, pero ese es un tema aparte. Y también eh, otra diferenciación que me pareció interesante en, que hizo Vázquez de Mella es sobre el, lo que él considera la verdadera democracia del pueblo navarro y de otros pueblos de las Españas, a respecto a lo que él llama la moderna tiranía, que tiene una, por decir así, una careta de libertad. De que nos hace creer que somos libres, pero no es así ya que estamos sujetos a ese sistema. Esa sería mi intervención. Sí, a mí me pareció interesante eh, esas diferencias. Me parecieron interesantes esas diferenciaciones que hace Juan Vázquez de Mella. Sobre todo me llama la atención una parte del texto donde dice que el Estado puede abarcar varias naciones o una sola nación puede abarcar varios Estados, refiriéndose claramente a que las naciones eh, entendidas como una identidad histórica, una comunidad histórica o incluso una raza, en un sentido que engloba tanto lo, lo, lo genético, ¿no? Lo que es el fenotipo como lo es la cultura, eh, pueden no existir toda una nación en el mismo Estado. O un solo estado puede abarcar varias naciones, como dice Vázquez de Mella. Esto está muy relacionado a lo que hablamos en el programa anterior. De hecho, creo que también mencionamos esta misma, eh, este mismo tema, solamente que Juan Vázquez de Mella lo lo dijo con más propiedad. Podemos ver que, por ejemplo, en el estado colombiano eh, subsisten varias naciones, hay varias naciones. Estaría la identidad histórica de los, de los pastusos, que viven en la antigua provincia de Pasto, actualmente llamada departamento de Nariño, lo que sería la identidad de los paisas, que existe en su gran mayoría en el departamento de Antioquia y algunas partes de sí fuera del departamento y otras otra serie de identidades, otra serie de nacionalidades que viven dentro del Estado colombiano y como el ejemplo opuesto de una nación que trasciende las fronteras de un estado, podemos hablar de la nación alemana, que pues Austria, aunque es diferenciada de Baviera eh, u otras regiones de, de lo que es el Estado alemán, Austria no hace parte del Estado alemán, sin embargo sigue siendo parte de la nación alemana. Entonces entendemos que no se debe confundir Estado con nación, que yo creo que ese es de hecho uno de los principales errores del Estado moderno, al pensar que Estado y nación son lo mismo, se entiende que entonces este debe ser homogéneo, porque es una sola nación. Entonces vemos los fenómenos de centralismo y los fenómenos de homogenización eh, lingüística y cultural, que eso lo pudimos ver en la península his eh, hispánica, con lo que fue el régimen liberal, que trató de eliminar las diferencias entre las diferentes eh, naciones históricas en España, o las Españas, que es como se les llamaba tradicionalmente, las Españas en plural. Eh, pero creo que esto no es lo más relevante del texto, sino sobre todo su crítica al sistema liberal, no en tanto a este tema, que es importante, pero que no es el principal, sino a cómo se relaciona, o cómo interactúa con el mundo local, con lo, que es la con lo que era la pequeña democracia según Mella. Él, por ejemplo, habla de que el Parlamento al final es una, ¿cómo es que se dice? Una tertulia de caciques. Y hay que entender que el término cacique en las Américas, en lo que fueron las Indias Occidentales, tuvo una utilización distinta, pero ese término en realidad es de origen español y se refiere eh, a notables o que se reconocen normalmente como notables en diferentes regiones, que realizan una serie de, de actividades clientelistas alrededor de la política y monopolizar los puestos de representación de las regiones en el Parlamento. Eh, a, a grandes rasgos es, es, a eso es lo que se le suele llamar caciquismo en España. Por supuesto tiene muchos matices que no me detendré a mencionar porque sería detallar demasiado. Pero vemos de nuevo cómo Mella habla precisamente de, y aquí conecto con el comentario de, de nuestro invitado, cuando habló sobre la, la democracia y cómo la democracia es ultrajada por el régimen liberal, de cómo habían auténticas libertades dentro de las regiones y esas libertades desaparecen frente al Estado, al Estado moderno, frente a la democracia parlamentaria, frente a la falsa democracia liberal que no es la democracia tradicional que existía anteriormente. Algo muy interesante que debemos que notar es cómo se utiliza el término cacique. Esto parece una trivialidad, pero es importante para que los oidores, que en su mayoría son eh, americanos como nosotros, <laughs> se den cuenta que nos estamos refiriendo a un término utilizado más que todo en la península, que de hecho es de origen peninsular. Que en América se utilizó porque era lo más cercano que se le podía dar el título a los diferentes dirigentes indígenas, especialmente de las regiones caribeñas. Hay que recordar que otras partes de América sí se utilizó sus títulos más oficiales, como en el caso del Perú sería el Inca. Pero ese es un tema muy aparte. Es muy importante, como en una parte del discurso que lo voy a resumir, este Juan Vázquez, el don Juan Vázquez de Mella, se expresa. Libertad, libertad, la servidumbre municipal bajo una doble tiranía y la pirámide administrativa del Estado aplastando a los ciudadanos, sin dejarles el derecho de la defensa y hasta haciéndoles perder el de la dignidad personal. Libertad, libertad. ¿Habéis visto sarcasmos semejantes cuando no se cuenta para gobernar más que con el apoyo oficial? Y como yo he de decir la verdad, porque no me duelen prendas ni aquí ni en el Parlamento. Donde he discutido desde Cánovas con todas las grandes figuras parlamentarias, sin que haya quedado de tal manera quebrantado que no pueda entender con todos los restantes que no llegan a su altura. Puedo decir con entera actividad lo que vengo a combatir y lo que afirmo. Las palabras enocentuísimas lo de los señores Noriega y Pidal. Aquí lo voy a recortar, ya que esto sería extender mucho lo que realmente me interesa del texto, y es precisamente la parte de. Libertad, libertad, la servidumbre municipal, etcétera, 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 a llegar haciéndoles perder el derecho de la defensa y hasta haciéndoles perder el de la dignidad personal. Esto es muy interesante, es una intervención muy interesante. <laughs> es una intervención muy interesante cómo lo hace ver el derecho a la defensa, precisamente, no solamente con el quitar las armas. Eso sería entrar a en una discusión poco fructífera, sino también a quitarles las ideas, a engranajarles ciertas ideas que todo el mundo va a terminar lenta o rápidamente aceptando y no cuestionando, y en eso quitarles su dignidad personal. Básicamente, lo que hace el Estado es fingir una individualidad que realmente los encierra todos en una misma cúpula. Es muy interesante como Juan Vázquez de Mella que en ese mismo discurso dice que los revolucionarios utilizarán las palabras como retrógrada, re, reaccionario, atativo, y entre otras, para que la gente que solo piensa con los oídos nos vea a nosotros como enemigos de la libertad y no lo contrario, como defensores de la verdadera libertad y de las verdaderas sociedades con poder intermedio, que es como se movía antiguamente los reinos hispánicos, que es como se manejaba la tradición política en los pueblos hispánicos, porque esa es la unidad nacional. También aquí extendiendo lo que dice André, que obviamente Juan Vázquez de Mella pudo tomarlo como referencia al mismo pueblo con donde estaba, el pueblo español extendido en la pluralidad nacional, pero también se podría decir que una de las mayores referencias que tenemos sobre diferenciar el estado de la nación... Estaba en el propio imperio austrohúngaro, estaban conviviendo varias etnias, especialmente las dos mencionadas en su mismo nombre, Austrohungría. Y sin embargo, se lograba diferenciar al estado de sus naciones, y en eso el emperador, dando la coexistencia en paz de estas dos naciones tan distantes. Que en cierto momento, si no me equivoco, y corrígenme si me equivoco, eh, el pueblo menos cercano para muchos fue el más leal a él, a ese imperio cuando ya estaba yendo a su caída. Pero esto ya es otro tema. Aquí se acabaría mi intervención en lo que tenemos de tiempo hasta que alguno de ustedes dos quisiera darme a entender algo más o comentarme algo más para que los oyentes vean el dinamismo de la charla. Escuche, me parece muy interesante, pues en el sentido de que estamos dando el acento a lo que es la identidad foral y es curioso como Vázquez de Mella si bien en el primer discurso da una connotación negativa al a lo que es lo que él llama la tertulia de caciques y como yo expliqué, generalmente caciquismo en España se asocia con clientelismo, él tampoco deja de reconocer como esa palabra si tiene algún significado tradicional a pesar de la utilización que pues ya se le empezaba a dar en ese momento. Pero el punto no es ese, el punto es concretamente el tema de las libertades forales, de las libertades locales, de las libertades municipales, porque hay que entender que en el estado moderno, el estado moderno una de las cosas que hace al implantarse principalmente en las sociedades hispánicas es tomar el nombre de instituciones antiguas y resignificarlas. Por ejemplo, tenemos que las palabras más usuales para hablar de un parlamento en un sentido moderno son congreso o, valga la redundancia, parlamentos, parlamento. Y vemos que, por ejemplo, en la península hispánica tomó el nombre de, de cortes para no deslegitimarse del todo. Estoy hablando concretamente de las cortes de Cádiz. O por ejemplo, cómo sigue subsistiendo a pesar de todo la institución de los consejos municipales. A pesar de que los consejos municipales ya no cumplen las mismas funciones que sí cumplían hace ya bastantes siglos. Pero entonces vemos cómo el Estado moderno no puede desligar, no puede desligar de to del todo a un pueblo de su tradición, de sus instituciones tradicionales. Entonces, para que no sea para tan extraño para el hombre de ese tiempo adaptarse a ese nuevo régimen prefiere usar los nombres antiguos haciendo quizás analogías entre las estructuras de un estado moderno y las instituciones antiguas volviendo al ejemplo anterior el consejo municipal pero entonces aquí debemos de tener claridad de ser explícitos porque Vázquez de Mella habla de una democracia tradicional y bueno, lo cierto es que lo lo más común entre la gente que se empieza a llamar a sí misma a reaccionar en internet es decir, yo estoy contra la democracia o soy un antidemócrata. Eh, bueno, eso es lo más usual en estas personas, sin entender que en la tradición, en el régimen tradicional, sí había una democracia. Pero esta democracia, eh, como la habla Vázquez de Mella, se refiere a libertades comunitarias, de la comunidad, de la pequeña comunidad. Entonces vemos que hay una coexistencia entre lo que es la aristocracia, a niveles macro más que todo, y la democracia, que hoy a niveles micro, y que tiene una gran autonomía y tiene una gran libertad. Porque a decir verdad, los notables dentro de sus regiones tenían más autonomía de las que hoy las regiones gozan. Tenían, por ejemplo, una amplia variedad de, de facultades de corte legislativo. No existía la unidad legislativa en el antiguo régimen. No me gusta usar el término, pero para términos prácticos me parece que es bueno, para, para fines ilustrativos. Eh, no había unidad legislativa, sino que había una amplia variedad de leyes, de instituciones y de estructuras en las diferentes provincias, entre, las difer entre los diferentes municipios, de los diferentes reinos de la monarquía hispánica existían esas libertades comunitarias la comunidad podía ejercer una gran autonomía frente a los grandes poderes que eran los de la corona realmente los fueros eran la garantía de que esas libertades comunitarias las libertades de la comunidad que son más importantes que las libertades individuales podían subsistir y no solamente es una cuestión de instituciones, sino también de costumbres, porque no solamente la costumbre era ley, sino por ejemplo en cuestiones como la lengua. Esto es una algo que no muchas veces se dice, eso de unificar lingüísticamente la nación a la fuerza, en detrimento de las lenguas locales, eso es muy propio de la homogenización cultural que yo mencioné en mi anterior intervención, que es propio del Estado del Estado moderno. Entonces, me parece que debemos ser explícitos en ese sentido, de que cuando Vázquez de Mella dice, y esto lo dice en otro discurso, que la antigua monarquía hispánica era una confederación de repúblicas democráticas, se refiere a que las pequeñas comunidades eran democráticas, se constituían democráticamente, y quienes intervenían en ellas, incidían en ellas, eran la propia población, y que se organizaban en torno a un rey que ejercía un poder sobre todas esas comunidades yo quería comentar eso y es que obviamente porque se podría también considerar que esta democracia que se manejaba en los antiguos reinos funcionaba o era funcional precisamente a su tamaño era a una extensión micro a una extensión comunal no era a un nivel extensivo o a un nivel nacional como hoy sucede que termina básicamente confundiendo a todo el mundo y hace simplemente una fiesta de partidos. Son interesante cuando se, en inglés partido y fiesta tienen el mismo connotación. <laughs> bueno, pero ese sería otro tema. Eh, me gusta como Eduardo menciona entre las cosas eh, el hecho de que hay que diferenciar esto, porque es verdad que al principio cuando uno está en el camino de la reacción, cuando uno está conociendo el camino tradicionalista, si, si queremos darle una etiqueta, uno empieza con ese discurso antidemocrático, porque ciertamente es uno como defensor del antiguo régimen, defensor de la tradición, y más como hispano, defensor de la tradición hispánica política, uno debe ser en cierta medida, y con mesura y también con realismo enemigo de la política moderna enemigo de la idea de la democracia moderna pero tanto entender y explicar cómo era la democracia antigua y no confundir a las personas porque precisamente pasa lo que dice andri se crean estos nombres o se agarran nombres antiguos para causar confusión o adaptar a la persona a estas medidas como sería agarrar cortes, junta vecinales, eh, que no cumplen las mismas funciones que antiguamente, pero se da a entender o uno se adapta porque pues semánticamente se mantiene igual. Eh, yo quisiera apuntar a un elemento común entre sus dos intervenciones y es esa, la convivencia entre lo que es la monarquía, la, la aristocracia y también... Una forma de participación ciudadana que sería, en este caso, una democracia verdadera, digámoslo así, el cual es el régimen mixto de Santo Tomás de Aquino. Que, eh, como apunta también José Pedro Galbao y Sousa en, en el diccionario de política que tiene él, afirma que este régimen mixto fue el, el, la forma de gobierno. Imperante en, en la cristiandad hasta, hasta el otoño de la edad media, digamos. Y ahora eh, también algo interesante que mencionó Josalí es que esta democracia se entendía en un nivel micro. No, no es como hoy en día en que la democracia eh, se extiende y comprende ya millones de personas, sino en cuanto era sobre una comunidad específica y una comunidad ya delimitada. Y esto es interesante porque, como, como dice Rousseau, como ha dicho Rousseau, pues el padre de la democracia moderna, y también, como ha dicho Kelsen, otro de los padres ya del derecho moderno positivista, y es que la democracia democracia en un sentido estricto, una verdadera democracia solo puede ex existir en comunidades bastante pequeñas, ya que ya hay una identidad entre todos los sujetos que participan en, en las decisiones. No es, lo que usted, no es lo que sucede ahora en las democracias eh, contemporáneas en que, eh, como mencionó Eduardo, digamos el caso colombiano, hay una distinción entre las naciones que conforman eh, la República de Colombia digamos, está la nación de los paisas, la nación de los pastos estando el Valle del Cauca, la gente de la capital y todas las ciudades de la costa y eso hace con que no haya una identificación concreta en cuanto a, al porvenir de la República y ese es un fenómeno más del, pues del centralismo que ha que ha padecido Colombia es de hecho algo notorio ahora que mencionas Colombia, pero se podría aplicar fácilmente a cualquier país más que todo con sistema centralista. Y es esto: ¿por qué no puede funcionar a una noción macro este sistema? Hablándolo ya con lógica, porque muchas de las cosas que pueden ser una crisis para una región dentro de esta nación quizás no sea igual para otra. Entonces la gente puede decir, sí, pero por eso mismo los de X región van a votar por uno por un presidente que les ayude más en su región y eso. Pero no, porque la función del presidente, lamentablemente o afortunadamente, no es solamente presidir una región. Por eso mismo es que funcionaba antiguamente el sistema a una escala micro, porque estos mismos, no sé si decirles ciudadanos o pueblo Sabían los problemas que tenían, los problemas que debían que acotar, y escogían entre ellos a los capacitados para poder hacer esto. Y estos hablarían y serían parte directamente con el rey. Esto incluso lo, se hace notar en, en las artes españolas, en la obra de teatro del dramaturgo Lope de Vega, el mejor alcalde, el rey. Muestra más o menos cómo es que se manejaba este sistema de microdemocracia. Si queremos darle aquí un. Una libertad del término, que actualmente no se puede, ya que, como vuelvo a decir, y va a ser repetitivo, los problemas que afectan a una región quizás no afectan a otra, pero como en la democracia se está votando por el presidente, básicamente no, nadie sabe por qué lo está escogiendo, qué beneficio le traerá a su región, simplemente lo están eh, escogiendo por un imaginario completo de la nación, a pesar de que. Esa es una variedad de naciones dentro de un estado y no un estado en una variedad de estados en una nación. Eh, sí, yo quisiera acotar algo, pero es completamente diferente y tiene una relación en cuanto a la democracia moderna. Y voy a citar un, un pasaje de Miguel Ayuso en, en una colección. No sé si doy la, la referencia de una vez o, o después. Cito, Schmitt demostró que ninguna de esas condiciones históricas se cumplen en las democracias modernas. Estas condiciones históricas son en que la nación elige a los mejores para que en representación suya discutan públicamente, se si iluminen con sus respectivas razones, se convenzan y elaboren por mayoría unas leyes de alcance general, sin más limitación que el de respeto a los derechos del hombre, que se entienden anteriores y superiores a cualquier otra norma. Ninguna de las condiciones históricas se cumplen las democracias modernas, porque en primer lugar no es la nación la que elige, puesto que al estar dividida en clases, banderías ideológicas y a veces, ¿eh? esto también en la relación en cuanto a, al concepto de nación histórica, y a veces minorías étnicas o religiosas no integradas, son esas fracciones de la nación quienes eligen. Los elegidos no son además los que el pueblo considera los mejores, Sino los que los partidos, porque suelen ser los más manejables por la oligarquía partitocrática, han puesto en cabeza de las listas. Esto relacionándolo con Vázquez de Mella, en cuanto dice que ese sufragio universal que parte del individualismo vierte a las mayorías en unos grupos personales que, eh, que integran los gabinetes y en que están presentes esos caciques y esta tertulia de caciques que no son ni los más inteligentes ni los más morales no tienen la mayor altura ni intelectual ni moral son quienes deciden sobre eh, son quienes deciden sobre el porvenir de, de la nación me parece muy interesante algo que los dos mencionaron, tanto creo yo como José Alí, José Ali lo explicó mucho más, pero de una manera quizás un poquito más rudimentaria, o no rudimentaria, diría más bien resumida, ¿no? no explicitando ciertas cosas. Y es que la razón por la cual las democracias de personas diversas, de diferentes nacionalidades, no puede existir, es por el simple hecho de que es natural que uno, vote de acuerdo a lo que beneficia a su comunidad y lo que beneficia a mi comunidad puede no beneficiar lo de, la, lo de otras comunidades por ejemplo yo como no sé como persona de Antioquia puede que yo vote eh, a favor de un candidato un partido que promueve unas leyes que son beneficiosas para Antioquia pero pueden eh, perjudicar a pasto per por poner un ejemplo eso no puede funcionar sin embargo es también natural que la persona que vive en una comunidad sepa lo que beneficia a su comunidad en ese sentido tiene todo el sentido del mundo que haya democracia para las comunidades porque son las que eh, las que habitan en ellas trabajan en ellas y saben lo que les conviene a ellas por ejemplo, en el antiguo régimen era muy típico que las pequeñas comunidades pusiesen aranceles a la importación de ciertos productos agrícolas o que directamente los prohibieran porque iban a afectar la producción y la venta de sus productos agrícolas locales o que regularan la pesca. Evidentemente, un campesino sabe perfectamente todo lo relacionado con el mundo agrario, sabe todo lo importante del mundo agrario y regularía perfectamente el mundo agrario. Un pescador sabe todo acerca de la pesca. Suena obvio, suena redundante, pero es así. Y yo quisiera retomar las palabras del profesor Miguel Ayuso en una entrevista que le hicieron en TV1. Él dice que en el fondo el problema de las democracias de masas es que obligan a la gente a opinar sobre temas que no saben, no conocen y que en el fondo no les importa. Por ejemplo, al campesino no sabe nada sobre no sé, importación de dispositivos electrónicos, no sabe nada de geopolítica, no sabe nada de alta finanza. Y no tiene que saberlo. Y eso no lo hace ni mejor ni peor. Y en cambio, le prohíben a ese campesino poder regular desde su propia comunidad el comercio de productos agrícolas en su comunidad. ¿No? O sea, la gente vota para cosas macro, sin saber de cosas macro, y al final esa gente que sale a votar de cosas macro, Deciden elegir sobre temas internos. Y algo sobre un texto que discutimos hace mucho tiempo con Alejandro Perdomo, eh, que era un texto de Jaime Balmes, y él lo dice claramente: los notables que suelen ser elegidos por las masas populares, porque son los que se lanzan, porque esto hay que decirlo, el derecho de elegir y ser elegido no es tal, en el sentido de que no es fácil tú ser elegido, de tener la misma magnitud. Digo, o sea. Yo podría lanzarme como independiente, pero yo no tengo los medios económicos para promocionar mi candidatura. Estaría totalmente en desventaja ante alguien que lo patrocina una empresa y puede contratar publicidad todo el día y a esa persona pues le votarían. Pero como esa persona no habita en la comunidad, no vive en la comunidad, no sabe nada de la comunidad, no es un notable de la comunidad, sino de una comunidad aparte, que es la burguesía, no sabe realmente lo que beneficia a mi comunidad y a la hora de juzgar y e regular cosas de mi comunidad perjudica a mi comunidad. En este sentido, las naciones diferentes, uno dirá, bueno, entonces no son compatibles, ya que cada una ve por su interés particular. No, no son incompatibles. ¿En qué sentido? En el sentido de que, como éstas deben de mirar para su bien, deben ser democráticas para sí, para armonizarlas y que puedan convivir en un solo Estado, o lo que Juan Vázquez de Mella llama Estado, ese estado no puede ser democrático. Ese estado tiene que armonizar los intereses de las diferentes partes, no siendo democrático. Entonces entendemos que ese es el correcto balance: democracia en lo micro, pero no democracia en lo macro. Y este régimen mixto que es propuesto por Santo Tomás de Aquino, por supuesto, pero en realidad es de orígenes aristotélicos. Cuando Aristóteles dice que la forma más alta de politeia, porque no la de constitución, él habla de politeia, la forma más alta de politeia es la que mezcla de forma correcta la, los mejores elementos de los tres regímenes puros, que son la monarquía, la aristocracia y la politeia, que no la democracia. La democracia es la degeneración de la Politeia. Es muy interesante cuando pones en lo de los temas internos, temas micros, y cómo se le obliga a las personas a hablar de los temas macros, porque esto mismo lo menciona Jaime Balmes, no en la misma forma, pero da referencia en el primer, epi, en el primer capítulo de El Criterio, cuando dice una persona no estoy citándolo de forma textual, sino lo que me acuerdo, una persona que conoce su labor sabrá hablar mejor de esta o explicarte mejor de esta que un lector de ella. Es decir, una persona que es pescadora va a poder explicar todo sobre la pesca mejor que un erudito que se ha leído 20.000 libros sobre cómo pescar, porque este primero mencionado lo ha puesto en práctica. En ese sentido, podemos decir que lo que sucede, como menciona Miguel Ayuso, es que se le obliga a las personas a hablar de temas que no tienen conocimiento o que, si tienen el conocimiento, realmente no les interesa. Aquí vuelvo a poner el ejemplo: el segundo lector, el segundo mencionado, el lector sobre la pesca, quizás ha leído sobre la pesca simplemente como para entenderla, pero realmente no le interesa porque no la necesita, no es lo que le está manteniendo, no es su comunidad. Mientras el pescador sí, asimismo, en los temas macros o micros, no se le está dando en los temas micros el espacio a los verdaderos conocedores de esos temas, sino a personas que lo desconocen. Y en los temas macros se le está dando poder a los que deberían hablar de los temas micro, pero desconocen de los temas macros. O sea, irónicamente, estos cambios de roles, en vez de dar libertad, lo que está es confundiendo a ambos, ambos están confundidos, ambos están caminando al revés, Pero esto es algo que uno debe que ponerse a analizar profundamente, irónicamente hasta esto quiere o confunde a los propios gobernantes a la hora de tomar las decisiones, porque desconocen de esos temas. Eh, si yo a la intervención de ustedes dos quisiera añadir lo que dice Julio Alvear Telles en su texto La antimetafísica de la democracia moderna en lo que es en cuanto a, al paso de esa democracia moderna o como le hemos denominado la democracia macro y la democracia de masas a lo que es la tecnocracia, que es el gobierno de los técnicos, de los expertos. En esto dice... Eh, cita Bobbio, el, el jurista italiano, y este dice que la democracia se basa en la, en la hipótesis de que todos puedan tomar decisiones sobre todo. Por el contrario, la tecnocracia pretende que los que tomen las decisiones sean los pocos que entienden sobre tal asunto. Y remata Julio Albertelles. el gobierno del pueblo corre el riesgo de ser reemplazado por el gobierno de los técnicos. Eh, la tecnocracia en este momento podríamos decir que está en boga e incluso que está siendo eh, rescatada o pues apoyada por algunos sectores eh, de la sociedad digamos el caso de colombia en que se pide que no se escoja a, a determinadas personas porque no poseen una maestría no tienen determinados estudios eh, etcétera. Porque y esto no, son, no es con un ánimo de contradecir todo lo contrario, en que el que conoce el tema de es quien debe decidir sobre el tema, lo cual estoy de acuerdo. Pero ya cuando el que sabe el tema tiene las riendas del poder ya en un entorno macro, ahí ya, se ya hay un problema. En cuanto a no buscar el bien común, sino la la maxi la maxim, cómo es maxi es la maximización de la maxim, eh, maximizar el rendimiento posible en su área entonces digamos un tecnócrata industrial no buscará un bien común sino buscará eh, maximizar ese rendimiento industrial, aun cuando sea in, eh, en contra de los, del bien de, de, digamos, del pueblo. Como puede ser la destrucción del medio ambiente o u otras prácticas que vayan en contra de, de pequeños empresarios, por ejemplo. A mí me gustaría, digamos, hacer una aclaración o un comentario más bien, eh, sobre todo en conexión con el comentario anterior, y es que sí que ver que tanto Vázquez de Mella como Jaime Balmes no hablan tanto del técnico, del, del estudioso, del conocedor, del que tiene muchos títulos, sino del que ejerce el oficio, o sea, del, del que es práctico, o lo que hoy en día se les llama eh, conocimiento práctico. Empírico, conocimiento empírico, de práctica. Sencillamente eso es a lo que él se refiere. Pero aún así, el, el, el argumento de, de, de Criollo tiene toda la razón. Y es lo que yo he estado diciendo. O sea, el que se ocupa de su área, obviamente va a buscar el bien de su área. Y en general el bien común. El bien común de su comunidad. Que normalmente predomina la gente de su oficio. Pero cuando ponemos, por ejemplo, en el Congreso de la República, por poner un ejemplo a un empresario de, de textiles, él no va a mirar por el bien común, porque ya está ocupa, ya está discutiendo sobre temas macro, porque entendemos que no va a haber un congreso de textiles, un congreso de pesca, un congreso de temas agrarios, no, en el congreso se discute de todo, ya se discute sobre temas macro, entonces entendemos que el experto, el que trabaja en el área, debe de ocuparse de lo micro, ¿por qué? Porque ahí es donde es más decisivo hablar de su área. Por eso lo que es macro no puede ser democrático, porque las personas que van a trabajar en lo macro, que van a ser la aristocracia, que va a ser el monarca, van a estar estudiando cómo cohabitan las diferentes regiones y cómo se armonizan o chocan sus intereses. En ese sentido son quienes pueden hacer mejor ese trabajo y en ese sentido los que so están especializados en un área son los que deben de trabajar en lo micro, porque ahí es donde esos conflictos pueden ser armonizados de más manera, porque si en un pueblo existe la artesanía y existe al mismo tiempo la actividad agrícola, como son de la misma comunidad, es más fácil que se armonicen a que lo discutan en un congreso donde múltiples nacionalidades se supone que están siendo representadas. Ese es el gran problema. Y sobre la tecnocracia es que hay que ver un problema, y es que esto tiene un elemento de clase, en el sentido de que ya no se valora a alguien realmente por sus capacidades, por su auténtica experiencia, por su habilidad empírica o ni siquiera por su conocimiento real se le valora es por la cantidad de títulos que pues sin desmerecer que yo sé que estudiar en una universidad y ganarse unos títulos es una cosa que requiere mucho esfuerzo porque yo mismo la hago y hay algunos y nuestro invitado también lo hace eh, no significa que tú por automático ya seas un alguien que de verdad ejerció ese área o que tengas más valor intelectual entonces vemos que se desprecia lo que es la, la experiencia empírica en favor de lo que son unos estudios, en favor de lo que es una teoría que en muchos casos no ha sido puesta en la práctica. Y es que hay que entender, y esto se ha dicho mucho, la cultura académica muchas veces se desliga de la realidad en tanto que no sale del escritorio, por decirlo de una manera un tanto coloquial. Si analizamos los programas, siempre hacemos eso: empezamos hablando desde el pasado hasta llegar hasta la actualidad. Es algo que me gusta mucho. Aquí me estoy saliendo un poquito del tema principal y hablar un poco más del programa, pero creo que es también necesario hacer el penúltimo capítulo, eh, ver cómo evolucionan nuestras mismas conversaciones. Esto, ahora hablando de los tecnócratas, la importancia del título. Hay que darnos cuenta que algo que mencionó criollo, que para mí también es muy interesante, es como él dice: el problema es cuando la persona de esta pequeña comunidad se agranda, vamos a darle ese, vamos a decirlo así de forma muy rudimentaria, y ya quiere maximizar eh, su área. Creo que en parte eso también podría ser el origen, primero, de la burguesía y luego del propio capitalismo. Hay que recordar que el burgués realmente era un hombre en su mayoría que ejercía o un oficio o ejercía algún poder mediano, como podría ser un defensor de las leyes, un abogado, o el dueño de una empresa que se va agrandando, queriendo maximizar su ganancia, crea la mega corporación que tiene. Por lo que lo que dice Criollo es muy interesante. No se puede tampoco permitir o darse el lujo que el que tenga el poder micro, se lo vuelva macro porque se perdería lo esencial para la tradición y para la cristiandad, el bien común. Y por esto la importancia del rey, porque el rey es puesto como la cabeza de toda la unidad política y social moral que debe que tener el Estado y la nación. No sé si el término Estado sería lo más correcto para el rey, pero se va a entender en el punto como lo estoy utilizando. El rey es el que mantiene la unidad en todo sentido de una nación y de un Estado en este caso, porque mantiene los poderes macros, los poderes micro, la justicia y las instituciones en completa unidad. Esto en el anterior programa ya lo habíamos hablado, en los tres elementos, el romano, el bárbaro y el indígena, que al fin y al cabo se termina acercando al tema que nosotros estamos hablando. No termina siendo un tema aparte. No sé qué aporte quisiera dar, Criollo, en este momento. Un poco relacionado con lo que sería un estado tecnocrático, es lo que, esto puede rescatarlo de uno de mis profesores, lo que él llamó una vez el estado transaccional, en cuanto a las decisiones estatales no se dan en cuanto a como a, a ocasiones de conveniencia política o de conveniencia eco, económica también, digámoslo ya de plano, buscando un bien común, sino que se hace una transacción entre los diferentes poderes que conforman ese Estado. Entonces, digamos, eh, es lo que se ve todos los días en, en nuestros congresos en cuanto ya hay unas negociaciones eh, con leyes, digámoslo de forma cruda. Se negocia en, hay una negociación entre estos legisladores con las leyes como tal, y ya pasándolo un poco a la tecnocracia, se da que cuando confluyen todos estos estos sectores que son manejados por tecnócratas, también busquen eh, transar ciertas medidas como puede ser una, una transacción entre el sector textil con el sector eh, ganadero, por ejemplo. Pero esa sería más o menos mi intervención final. Para concluir de la gran cantidad de temas que tocamos, pero que en el fondo eh, hay que tocar, digo, y tocamos varios temas importantes, pero en el fondo hay una serie de puntos claves que son las lecciones principales que considero yo las más importantes de este programa. En primer lugar, un llamado a la madurez, a la no simplificación, en el sentido de que, pues sí, o sea, un reaccionario sí es antidemócrata, pero entendemos que la democracia como sistema de gobierno, como sistema político, no es perverso en sí e incluso es aceptable e incluso lo protege la tradición lo que real lo que realmente criticamos los reaccionarios es la democracia de masas la democracia masiva por darle un término más más claro más contundente y la democracia como fundamento de gobierno pero no como mecanismo de gobierno que puede ser legítimo y muy positivo en términos micro y, y dijimos que tiene todo el sentido del mundo y que es perfecto que en cuestiones micro todo sea democrático eso fue lo que conversamos en ese sentido, madurar políticamente, de no simplificar y decir la democracia en toda ocasión, en toda medida, en toda circunstancia, en todas las situaciones es mala, porque no lo es. Y la siguiente lección a la ponderación y al justo medio, que decía Aristóteles, al justo medio en las cuestiones políticas. Porque decía Aristóteles y Santo Tomás refrenda: el régimen político ideal es el que tiene el correcto equilibrio entre democracia o lo que o en realidad lo llamaba politeia, porque para él la democracia era la generación de la politeia, la aristocracia y la monarquía. Entonces, el tradicionalista no defiende la monarquía absoluta, sino que defiende el régimen mixto que combina los elementos de esos tres regímenes puros y que, como nos aclaró nuestro compañero Criollo a través de un eminente profesor brasileño tradicionalista, era el régimen por defecto de las sociedades medievales. Y por supuesto, a entender que el conocimiento práctico en muchas ocasiones hay que preferirlo al conocimiento teórico. Esto quiere decir que debemos dejar de estudiar y dejar de reflexionar en lo absoluto. Aquí lo hacemos y lo creemos muy valioso, pero a la final lo más importante, lo más relevante es la práctica. Y tenemos que rescatar eso, tenemos que rescatar el gobierno de los que saben. Los que saben por un título, no, los que saben porque ejercen el oficio. Y en ese sentido, acabar con ese elitismo académico que existe hoy en día. Considero que estas son las tres lecciones principales de este programa. Esta ha sido la discusión de, de hoy. Les recuerdo, con este programa finalizamos la trilogía de Juan Vázquez de Mella. El próximo episodio será un especial y nos acompañará... Héctor Hernández, nuestro primer invitado en el primer programa. El texto que discutiremos y el autor que discutiremos es muy especial para las dos los dos países principales que digamos más hemos tocado en estos programas que son Colombia y Venezuela. Esperamos de todo corazón que estén ahí. Y bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Les recuerdo que pueden encontrarnos tanto en YouTube como en Spotify. Y sin más, pues me despido. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Un placer estar aquí. Espero que eh, también sea invitado a futuros programas en la medida de lo posible y que Dios los bendiga mucho. Hasta luego. Otro episodio más finalizado exitosamente. Espero que les haya gustado mucho, mis queridos le eh, oidores. Y los esperamos para el siguiente programa donde leeremos un importante libro para Venezuela y Colombia, pero creo que impactó en todo lo que sería la hispanófera. Que Dios nos bendiga y la Virgen nos proteja. Nos vemos en el siguiente programa.